Para que una compañía actuara en una ciudad, según el primer reglamento de teatro publicado en 1615, censura. Eso, en la mayoría de los casos, suponía graves inconvenientes para las compañías y gran pérdida de tiempo para las autoridades, por lo que esas atribuciones me fueron delegadas y yo decidía qué era lo que se debía representar en el local. Traje a las mejores compañías que en aquellos tiempos viajaban desde Madrid a Sevilla, la de Alonso Olmedo Tofiño y la de Francisco López en la primera época, cuando Lope de Vega era el autor emblemático al que todos envidiaban. Después llegaron la de Francisco Narváez, la de María Jacinta y la de Juan Correa, cuando Tirso...